Mientras tanto, la voy apuntando aquí. 1, 2, 3, 4. ABCD. Dos puntos. 5, 6, 7, 8. Dos puntos. 9, 8, 7. 7. Dos puntos. 3, 3, 2, 2. Dos puntos. 5, 5, 4, 1. Dos puntos. AA, BB. Perfecto. Muy bien. Aquí nada más me está diciendo todo. A ver. Jorge Iván, ¿cuánto he hecho en los primeros? ¿Cómo haríamos esto, ingenieros? Diagonal 53. Restante host. Ahí dice los primeros 53 bits de izquierda a derecha es la red. Exactamente, exactamente. ¿Cuál sería el motivo por el cual conviviría con IPv4 con IPv6 mucho tiempo? Pregunta Julio Jiménez. Primero, la resistencia al cambio. Número, la migración. Les comento, yo trabajé en un proyecto hace tiempo que era IP de redireccionamiento IP para una empresa en Estados Unidos. Y esta empresa tenía el segmento así para todos sus hosts de computadoras, teléfonos, impresoras, el segmento 13 diagonal 8. O sea, tenía todo ese bloque para sí mismo porque es de las empresas de tecnología del hace mucho, mucho, mucho tiempo y de mucha, mucha relevancia. Pero al tratar de, obviamente, migrar, se quedó eso durante mucho, mucho tiempo. Y había bloques de direcciones que se los vendió a Microsoft, a Amazon, etcétera. Y obviamente pues necesitaba empezar a utilizar direccionamiento IPv4, o sea, del privado, del 192, 168 de esa familia. Aquí la cuestión, ingenieros, es de que si migrar de IPv4 a IPv4 es un proceso complejo, de IPv4 a IPv6 también es un proceso complejo. No más complejo, si me lo preguntan, pero sí es complejo. Yo creo que el factor por el cual IPv4 continúa es precisamente la resistencia al cambio. Eso significa que en la red que hay en el cuarto segmento hay 5 bits en la red. Exactamente, ingenieros. A partir de aquí. O sea, si nos quedamos con esta idea, de hecho, mucho de lo que ya sabemos permanece aquí. Mucho de lo que ya sabemos de IPv4 lo vamos a aplicar a IPv6, solamente que es un poquito más complejo. Vamos a decir X dos puntos de este bloque, X dos puntos, X dos puntos. Y 5, 6, 7, 8. Vamos a tener que convertir a binario. Hay una cosa que yo sé hacer. En cuanto a conversión, que sirve de mucho para la cuestión hexadecimal, que es utilizando mis dedos, puedes utilizar, llegar a cualquier número, 1, levantando este dedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no se alcanza a ver, 7, 8, 9, 10, y si nos damos cuenta, 1, 0, 1, 0 es 10. Yo desarrollé esa forma de contar y de hecho si sí formas lo que es el valor del 0 al 15. Es lo que quería compartir con ustedes, pero bueno, el del 0, 5, 6, 7, 8, entonces sea 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, si no me equivoco. Entonces, si yo
El 5 se queda igual, sí, si no mal recuerdo. Entonces, si yo tengo 16 más 16 son 32, 16 por 3 son 48 y son 53, o sea, es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se queda el 5. Ponemos esto aquí. 5, 0, 0, 0. Entonces, la dirección de red, salvo que ustedes me corrijan, porque puedo equivocarme, sería algo así. Gracias, sí. Sí, es que la verdad, Pablo, gracias por. Sería, porque es 1, 2, no pongo el 3, pero sí pongo el 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No me pudo haber salido. Gracias. Ahora, diagonal 53. ¿Alguna duda de cómo llegamos a la dirección de red o la dirección de prefijo de este IPv6? Ah, les comento. No, no comprendí muy bien. Gracias, Juan José. Les comento que mi asesora técnica está aquí, mi gatita Margo. Está literal, voy a subir fotos de. Ya la he subido fotos, está en la computadora, en una de mis computadoras. ¿Podríamos repetirlo, por favor? Claro que sí, con todo el gusto del mundo. Primero, vamos a empezar. No comprendí muy bien. Un poco más detallado. Claro que sí. Vamos a recordar lo siguiente: tenemos 8 nibbles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como cualquier este tema me cuesta. No hay problema, por eso estamos aquí. Aprovechen que ahorita estoy aquí con ustedes, con todo el gusto de compartir y aprovechando que ahorita es gratis. Así que tenemos 8 nibbles y cada nibble se compone de 16 bits. ¿Y qué es lo que tengo aquí en ese 53? Son 53 bits. Pero como no voy a convertir todo esto porque me da un poquito flojera, lo que sí sé es que cada uno de estos cuatro dígitos hexadecimales, cada conjunto de estos cuatro dígitos hexadecimales son 16 bits. Así que 16 más 16 más 16 son 48. ¿Cuántos me faltan para llegar a 53? 5. De modo que representé yo estos tres nibbles, 1, 2, 3, con estas X de aquí, 1, 2, 3. ¿Y qué es lo que me queda? El cuarto nibble, donde en algún punto se encuentra la división entre la parte de red y la parte de host. ¿Hasta aquí vamos bien? Para Lenkara, para Pablo, aquí estamos para aprender. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, continuando, ¿qué es lo que hice yo? Tomo 5, 6, 7, 8 y lo convertí a binario. Todo esto es un 5, 6, 7, 8. 5 es 1, 0, 1, 0. Vamos a quitar esta barrita de aquí. 1, 0, 1, 0. 6 sería 0, 1, 1, 1. Porque de hecho, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ponemos este aquí. 1, 2, 3, 4 acá. 1, 2, 3, 4 aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a. Ocho, cuatro, dos, uno. Pipe. Y de hecho, vamos a copiar. 4 más 1 son 5. 4 más 2 son 6. 4 más 2 más 1 son 7. 8 más 0 es 8. Hasta aquí vamos bien. ¿Cómo se llaman el conjunto nibble? Lo voy a escribir aquí. Nibble. El conjunto de cuatro dígitos hexadecimales. La dirección IPv6 tiene 8 nibbles. De nada. Continuando, entonces, el 53, no, no Inge. El 53 de aquí es la máscara de subred. Dice, es lo mismo, por ejemplo. Voy a utilizar primero un ejemplo de IPv4. 192, 168.10.0 diagonal 24, algo sencillito.
Estos tres son 24 bits, que sería algo así. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Punto. Y voy a copiar esto tres veces. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este conjunto de 8 ceros, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esto ya lo sabemos de IPv4. Esto es un recordatorio, no hay ningún problema. Recordemos que tenemos nuestra dirección de red. De red, primer host, último host y broadcast. Voy a abreviar poniendo aquí nada más red. Al fin y al cabo, ya todos sabemos que es la dirección de red. Si empiezo desde cero, mi primera dirección es 1, definitivamente. Ahora, recordemos lo siguiente. De las direcciones utilizables en segmento, esto es IPv4, esto es básico, no. Yo sé que muchos de ustedes tal vez ya lo saben, pero esto es un recordatorio. Estos 8 ceros representan 256 menos dos direcciones que no podemos utilizar, que es la de broadcast y la de red, son 254. Así que vamos a hacer lo siguiente. Lo que me doy cuenta es que esta red diagonal 24 se da en incrementos de 1 del tercer octeto. O se hace que, por ejemplo, es la 10.0 en la dirección de red de este segmento. Y del siguiente es 11.0. Y mi técnica es a 11.0 quítale 1 y es 10.255. Y la última dirección utilizable es la dirección anterior a la broadcast. A 255 quítale 1, 10.254. Así es como yo hago el subneteo. Es mucho más sencillo llevado con IPv4. Ahora. Más bien, sí, no subneteo, sino más bien, no, sí, también el subneteo, pero la identificación de los bits que podemos utilizar y los bits de como parte de red y host, o la parte de la interfaz y la parte del prefijo en IPv6, es más complejo porque son más bits. Yo podría poner 53 unos y poner su equivalente y demás, pero la verdad es de que hago un ejercicio de lo obvio, porque si yo tengo arriba de 53, si tengo 53, esto es arriba de 16 aquí, más 16, más 16. O sea, yo 16 por 3, como habíamos dicho, es 48. Solo marca la posición, como dice Sebastián, exactamente, exactamente. Son matemáticas, exactamente, Johnny. Exactamente. Continuando, aquí estamos, 5, 6, 7, 8 y aquí tenemos la representación binaria y quedamos que 48 más 5 son 53. Así que vamos a quitar este y lo vamos a poner aquí. Perdón, aquí. Por lo tanto, estos 5 bits siguen siendo 5 y automáticamente todo lo demás se convierte en 0. Por lo tanto, es 5, 0, 0, 2 puntos, 2 puntos, diagonal 53. Esto me indica que es como 0.0.0 en IPv4. Y el diagonal 50, y diagonal 50, es nada más una diagonal, perdón, ahí sí fue una pifie. Hasta aquí. ¿Vamos bien, ingenieros? ¿Fui más claro? Excelente. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Qué bonitos comentarios, me encantan. Vamos a continuar. Esta es nuestra topología, ingenieros. Yo la quise hacer con forma de araña porque todo el mundo le tiene miedo a las arañas y la gente y los ingenieros de redes le tienen miedo a IPv6. Aquí ya no le vamos a tener miedo a IPv6. A las arañas tal vez, pero a IPv6 no. Así que vámonos directamente a la topología. Esta es nuestra topología. Tengo yo, vamos, algo que no hice malamente. A mí me gusta Spider-Man. Gracias por tu tiempo, Cristian Ovaco. No, a ti. A ti voy a invitarme. Text Edit. Vamos a hacerlo un poquito más grande, que se alcance a ver. Apply. Este sí fue una pifia. ¿Esto es RIP? Text Edit. ¿Este es OSPF? ¿O es PFB3? ¿Cómo he batallado con los IOs en GNS 3? Dim. Sí. Ya me sé todas las historias de terror, no se apure.
Apply. Okay. Este es EIGRP. Text Edit. Ahora que select font.